Buenas tardes y bienvenidas todo el mundo. Gracias por venir, gracias por participar. Me empiezo presentando y voy a presentar al resto después. Yo me llamo Iñaki Lajuz, soy compañero de la Asociación Masculinidades Beta y psicólogo experto en intervención con hombres. Voy a estar haciendo la labor de moderación y bueno, pues espero que podamos, todo el mundo que tenga su hueco para poder hablar un poco acerca del documental, de qué es lo que le ha parecido. Tenemos a Iván Ruiz, que es el director de la película. Lleva 2 años investigando proyectos sobre masculinidades. Y clonar a un hombre es uno de los resultados de esa investigación. Tenemos a Marina Couso, que viene en representación de Masculinidades Beta. Es nuestra programadora web y ha creado la web de clonar a un hombre. Aprovecho para decir que junto con el documental se ha creado una guía que se puede descargar y la finalidad de la guía es entender un poco más el documental. Entender el proceso que hay detrás del por qué se ha hecho y también se puede trabajar con esa guía para si se quiere mostrar el documental en grupos. O también de manera individual en realidad, ¿verdad, Marina? Sirve como para también ayudarse a cuestionar uno mismo. Bueno, pues tenemos también a Isabel Docampo, que es directora de Serás Hombre. Es directora de cine y ganadora de un premio Goya. Ana Requena, periodista, redactora jefa de género en el diario.es. Y luego tenemos a dos co-protagonistas de Clonar a un hombre, que Pepe Travesi, saluda, y luego está Diego Illán, que han participado y muy amablemente se han ofrecido a contarnos un poco su experiencia y también su proceso, porque este documental se grabó hace un año y bueno, pues ahora que ven el resultado final, pues a lo mejor tiene algo nuevo que aportar. Bueno, empezamos con Iván, si os parece bien, que nos cuente un poquito. Cuéntanos el porqué del docu, también a lo mejor un poco el porqué de tu investigación en esto de las masculinidades. Que te llevó a ir por ese camino y qué otros resultados has encontrado aparte de clonar un hombre. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, a ver, yo llevo un par de años investigando lo que es un poco la deconstrucción masculina y los grupos de hombres, un poco con el objetivo de, bueno, primero me ha tocado por una parte personal, creo que era necesario tener un poco, darle voz a hombres que están en este proceso, ¿no? Creo que de alguna manera, yo desde mi propia experiencia me siento más, o sea, creo que la transformación puede llegar más desde escuchar a otro hombre a veces, en esa especie de resistencias que tenemos los hombres hacia un poco el discurso feminista, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, este es un material que en principio pues grabamos con un doble objetivo, no sabíamos si iba a pertenecer a una pieza documental, un largometraje que estamos haciendo, que se va a llamar El Círculo y que se basa básicamente en los grupos de hombres, en el trabajo dentro de los grupos de hombres. Y bueno, pues hicimos este material un poco pensando que a lo mejor el formato nos podría servir y también con un objetivo divulgativo. Tuvimos muy claro cuando nos juntamos con Masculinidades Beta que faltaba este contenido y queríamos crear un discurso un poquito accesible, no excesivamente profundo, para que los hombres un poco, pues para generar un poco ese despertar de conciencia, de transformación al cambio, sentirse un poco representados, ¿no? Y bueno, pues elaboramos un cuestionario y grabamos, buscamos a participantes intentando que las edades y, o sea, que hubiese diferentes sensibilidades y demás. Y bueno, y el resultado fue esto, que es un material que se ha descartado del otro documental y que aparte pues hemos creado este contenido con la intención un poco también de, pues están abiertos, están Creative Commons, queremos que sea usado por, bueno, que tenga la mayor difusión posible y yo creo que la verdad que al final los testimonios directos de hombres, pues a mí como hombre me llegaban de una manera especial, ¿no? Y quizás ese es un poco como el origen y al final la parte del origen, pues el objetivo que tiene toda la película. Y no me enrollo más porque yo creo que lo interesante es que generemos un poquito de diálogo entre Sí, nosotros.
Iba a decir que en ese sentido, a lo mejor, Benira, nos puedes comentar un poco el, pues un poco, bueno, aparte de la visión del proyecto, ¿no? El qué valor crees que tiene el documental, ¿no? Y a lo mejor también me parece interesante pues que nos puedas hablar un poco del tema de los privilegios en los hombres, ¿no? Si crees que a través del documental se visibiliza ese privilegio masculino. A ver, yo creo que el tema de los privilegios es uno de los temas más difíciles de tocar, ¿no? Es el que más resistencias tenemos un poco los hombres. Y de hecho, un poco cuando elaboramos este escenario y tal, intentamos trabajar más con la caja de la masculinidad, con el patrón invisible, con la construcción de la masculinidad. Y bueno, pues al final no entramos tanto en la parte de privilegios. Yo creo que es una parte que le falta un poco al documental, ¿no? Habla bastante de costes. Pero sí que desde mi punto de vista creo que la manera un poco de llegar a ciertos hombres es más por esa que por la otra. Entonces también creo que en ese sentido puede aportar estos testimonios, ¿no? No lo sé. Y bueno, pues por ahí. Marina, desde Masculinidades Beta, ¿cómo lo ves tú? Iba a decir una cosita, creo que se oye un poquito de como de reverberación, entonces igual si nos quitamos los micros cuando no estemos hablando, porque yo a Iván le oía un poquito repetida. Yo creo que desde Masculinidades Beta estamos felices de haber colaborado en este proyecto, primero porque ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Ninguna de las personas que formamos parte de la asociación pues habíamos participar en un proceso así y ha sido, yo creo que ha tenido un punto ahí colaborativo muy bonito. El valor fundamental que le vemos y que yo personalmente le veo, ¿no? Es que, lo decía un compañero hace poco cuando lo veíamos con él, ¿no? Que es muy honesto. Es, al final, lo que pretende un poco es reflejar un momento que no se suele ver, que es un momento de vulnerabilidad, de transición, que yo creo que ahora mismo muchos hombres están atravesando, ¿no? En esta cosa de, me estoy revisando, pero no, tengo exigencias externas, ¿no? De adaptarme a esta cosa que ya no es tan, o es un poquito menos, no tan desigualitaria, ¿no? Y entonces me parece que es muy interesante ver esa realidad. Por eso poníamos también, ¿no?, un poco una especie de lema al documental, que es no es perfecto, es real, ¿no? No pretende, a mí me parece que el valor que tiene, y que creo que yo desde luego no he visto un material parecido en ese sentido, es no pretende reflejar un discurso hecho, ¿no?, dogmático, o que refleje lo que hay que pensar, sino lo que de verdad un grupo de hombres, en este caso, además de diferentes edades y en diferentes situaciones, sienten, piensan, atraviesan, ¿no? Se comen el tarro, ¿no?, en qué cosas les resultan difíciles, incoherentes o con qué se identifican, y creo que ese es el potencial que tienen, ¿no? Que puede servir mucho de espejo, por un lado, y por otro lado como de chispa, ¿no? De alguien que todavía pues no haya tenido mucho contacto con esta deconstrucción, por decirlo de alguna forma, de qué es ser un hombre, pues sí creo que le puede abrir solo esa pregunta. Yo creo que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no?, del material, es que te nazca un poco la pregunta y también por ahí, pues eso, ¿no?, desde la asociación, que tenemos muy comprobado que el punto de identificar los costes que tiene la masculinidad para los hombres es un poco la puertita, ¿no?, por la que empieza uno a entender hasta dónde llega la construcción del género, hasta dónde te atraviesa y qué peso tiene, ¿no? Y luego ya pues vendría toda esa parte de privilegios, de otras cosas que de primera son bastante más difíciles de aceptar. ¿Crees que hay muchos hombres que están en el punto en el que están los participantes del documental, Marina? ¡Qué gran pregunta! Bueno, no sé si desde la asociación o por el entorno, a lo mejor que otra persona quiere contestar, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Saber cuánta gente está en ese punto también. Hombre, yo creo que hay claramente, se ha movido algo, ¿no? Se ha movido, nosotras nos hemos movido,
y por ende algo se os ha movido, ¿no? Aunque solo sea por eso, pues estas cosas de que ya no es tan gratuito decir determinadas cosas en público, quiero decir que incluso alguien que no tenga una especial afinidad con todo este discurso, pues sí que se ve interpelado por estas cosas y por estos cambios que están pasando, sobre todo desde el movimiento feminista. Y luego creo que sí, hay bastantes hombres que empiezan a interesarse por todo esto, a preguntarse por dónde empezar a entender toda esta película. Yo creo que hay muchos hombres que no se sienten a gusto. Y que, bueno, no necesariamente identifican quizá esas crisis personales, ¿no?, que comentábamos antes con Iván, con que tiene que ver también con una construcción de género. Y yo creo que en ese sentido este tipo de material también puede servir, ¿no? Isabel, te voy a quitar... cuéntanos, ¿tú cómo lo has visto? ¿Tú cómo has visto el documental, tanto a nivel estético a lo mejor, sino como el contenido? ¿Cómo ves este punto? Pues desde luego me sumo un poco a lo que estabais hablando. Es realmente muy sorprendente escuchar a hombres que están atravesando este proceso y que no les importa hablar de ello, hacerlo delante de una cámara. Y no sé, hay como varios momentos en el documental que realmente son muy impactantes, ¿no? De cosas que dicen, a pesar de que los que estamos metidos en estos temas estamos bastante acostumbrados a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando tú le haces una pregunta de qué tipo de hombre público es para ti un referente y que no sepan contestar, es algo muy interesante, ¿no? O sea, todos terminan hablando de su padre, mi abuelo, pero es muy interesante porque realmente no todavía estamos en el principio del camino. Yo la verdad es que estoy un poco en desacuerdo, no creo que haya tantos hombres en este proceso. Es completamente residual y sucede en las grandes ciudades, como pueda ser Madrid, Barcelona, Sevilla, pero en el resto de España yo creo que ni se lo plantean. Lo que pasa es que sí es muy interesante el lenguaje, el nombrar, el poner palabras. Y esto es algo que hace el cine, ¿no? Cuando pone palabras a los conflictos, cuando da una explicación de cómo resolverlo, que al fin y al cabo las ficciones, las historias son como los cuentos de hadas, ¿no? O sea, que te plantea cómo, el dilema de cómo resolverías tú este conflicto, ¿no? También había otro momento que me llamó la atención cuando uno de los participantes decía que tenía un amigo en una situación completamente controladora con su novia. Diego, y presente. Tú. Diego, no recuerdo quién, ¿no? Y decía, sí, era yo. No sé qué palabras utilizar, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que las palabras son muy importantes. ¿Y qué palabras utilizar para que tu amigo, para que puedas tener esta conversación sin que haya efectos secundarios? Y yo pensaba también, es que claro, esto el cine lo hace, las películas lo hacen, cuando te ponen en estas situaciones y tú adquieres ese vocabulario, ¿no? ¿Y cuántas veces el teatro o el cine sirve para poner en escena conflictos que luego la gente desde la butaca son capaces de evolucionar y en una hora y media son capaces de entender, por ejemplo, la homosexualidad? Que la homosexualidad no es un castigo divino, sino que es algo... Y son capaces de ponerse en el lugar del otro porque una de las privaciones de la masculinidad tóxica, ¿no?, del patriarcado, es la empatía. Porque proviene de esta idea del hombre como guerrero que no puedes empatizar con el otro porque si empatizas ya puedes, digamos, mostrar tu debilidad. Y eso es incompatible con ser hombre, ¿no? O sea, había muchos momentos muy interesantes. Y bueno, podemos seguir hablando, pero... Sí, se me ha ocurrido mientras hablabas el pensar si a lo mejor haría falta más valentía, no sé también el resto que pensaréis, ¿no? Si hace más falta más valentía por parte de los hombres para generar más referentes, ¿no? Y no sé si tú estás de acuerdo con Iván también en cuanto a que el formato de primer plano... Muchísimo. Es potente para esas cosas, para contar historias. Es lo más potente que hay. Un primer plano de alguien que te está mirando. Porque fijaros que cuando tú ves un documental, se produce un fenómeno que en la vida normal no pasa. Y es que tú puedes mirarle a los ojos directamente a la persona que está hablando.
cuando hablamos en el lenguaje corporal, no siempre estás mirando fijamente a los ojos porque eso es muy mal educado. Miras como a otras zonas de la cara. Y sin embargo, cuando tú te sientas y escuchas lo que te están hablando, por eso el discurso es tan potente. Porque te está hablando no solamente con el lenguaje, sino también con su lenguaje corporal, con sus silencios, con sus... Y entonces se transmite muchísima verdad en eso. Y yo creo que, bueno, ya lo decía Pilar, la esposa de un escritor, bueno, perdón, decía eso, ¿no? Que para ver una película no necesitas saber leer, mientras que para leer un libro, para leer un periódico, necesitas saber leer, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje audiovisual es tan absolutamente poderoso. Sí, contar historias siempre es potente. Ana, una pregunta. Tú, enlazándolo con esto, ¿no? ¿Tú cómo ves las historias que se han transmitido? Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el documental, ¿no? Pero ¿qué piensas acerca de que cómo va a ser recibido en el movimiento feminista? Si va a generar rechazo o a lo mejor aceptación porque sea algo rompedor o porque sea pues un discurso a lo mejor que todavía le falta camino por avanzar, ¿no? Pues mira, una de tus preguntas, porque a mí me ha recordado mucho el documental a un vídeo que grabamos para celebrar el aniversario de Micromachismos, que es el blog de Machismo Cotidiano que creamos hace 6 años en el diario. Y justo hace 2 años, bueno, llevábamos grabando vídeos distintos, casi todos estaban centrados en esas experiencias de mujeres que recibíamos. Hicimos uno pues, con mujeres relevantes, ¿no? De la cultura, de la política, que hablaban de sus situaciones, que se llamaba A mí también. Y justo al año siguiente, la idea fue hacer lo contrario, ¿no? Porque llevábamos como 4 años hablando y destapando este machismo cotidiano y de repente fue como, bueno, tenemos que hablar de la otra parte, porque tenemos que hablar de quién nos ha causado o de quién ha hecho, quién ha ejecutado esos actos de los que luego las mujeres estamos hablando en este blog, ¿no? Porque al final estamos hablando de que la mayoría de cosas de las que hablábamos eran perpetradas por hombres, ¿no? O tenían a los hombres como sujetos actores. Con lo cual justo pensamos en esta idea, ¿no? Parecida en hombres que fueran capaces de hablar de su propio machismo, ¿no? Porque creo que esta es una de las cuestiones, y lo uno a lo de cómo va a ser recibido el documental o a lo que comentabais, ¿no? Creo que el reto, en este caso para nosotras lo era, creo que el de este documental lo es, y creo que en general lo es cuando hablamos de la masculinidad, es cómo efectivamente crear un discurso sin caer en una loa a las personas que lo están llevando a cabo, ¿no? Sin decir, ay, mira, qué buenos estos hombres, porque bueno, pues como decía, ¿no? Últimamente veo mucho una frase que, bueno, si eres, si friegas, limpias y te encargas de los cuidados básicos, no estás ejerciendo la nueva masculinidad, estás siendo un adulto funcional, ¿no? Es decir, que ¿Cómo articular efectivamente un discurso que hable de la masculinidad, que haga autocrítica, que plantee retos, que interpele a otros hombres, sin caer en la autocomplacencia y siendo críticos, ¿no? Y siendo, bueno, no sé, siendo conscientes de que es algo que efectivamente creo que en lo que queda, cuando decimos lo típico, de queda mucho por hacer, en esto sí que queda mucho por hacer. Y creo que, de hecho, esa necesidad de que el discurso sobre la masculinidad o los productos de este tipo, ¿no? Culturales que pretenden acercarse a ese discurso y ser también agentes de cambio, funcionan y puedan ser mejor recibidos, es esa honestidad de la que hablabais y es que contengan esa autocrítica y que no muestren a los hombres tanto como un producto acabado o como un proceso acabado, sino como un en proceso, ¿no? Entonces, ese era también nuestro reto entonces y lo he visto también mucho aquí. Sí. Claro, cuando un hombre habla de que se deconstruye o de que está haciendo todas esas reflexiones, yo creo que nunca es un proceso acabado, pero igual que en el caso de las mujeres hacemos nuestros procesos, ¿no? Por otra parte, es algo que plantea retos constantes, controversias, dudas, conflictos, dolores propios y con los demás y con las demás, y creo que es importante, ¿no? Mostrarlo así, como algo, como en un proceso acabado, como algo en proceso que siempre sigue ahí y que,
y que esos hombres pueden seguir teniendo ese tipo de conductas. O sea, yo creo que esto es importante, porque quizá a veces hay reacción o el movimiento feminista o parte del movimiento feminista puede ser reacio a algunos de estos discursos. Creo que, sobre todo, por muchas veces sí que por la creación de discursos o de perfiles que quizá ocupen demasiado espacio, que al final hagan lo opuesto a lo que se predica, que ocupen demasiado espacio o que busquen protagonismo, pero también porque creo que todas las mujeres nos hemos relacionado, y especialmente esto creo que ha pasado en los últimos años, pues con hombres en diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? Puede ser afectivo sexualmente, puede ser profesionalmente, puede ser en un grupo de amigos o familiarmente, con hombres que a lo mejor han ejercido conductas muy evidentes de machismo, que a lo mejor después han ido cambiando su retórica o cambiando su discurso. Y creo que el conflicto para muchas mujeres, también para muchas feministas, es ver cuánto de verdad y de honestidad hay en ese trabajo, cuánto de retórica para adaptarse a ese nuevo discurso social en el que evidentemente el machismo está mucho peor visto, y cuánto hay de profundidad, ¿no? Y ahí yo sí que eso echo en falta, creo que aquí sí que lo hay en este documental, pero quizá lo que echamos en falta o quizá lo que hay que reforzar es esa parte de, bueno, de, oye, yo ahora tengo este discurso, pero también he sido así y sigo haciendo esto. O sea, creo que eso es algo que sí que, bueno, no sé, a mí lo que me chirría ahora es cuando encuentro a, bueno, incluso a compañeros o a los que hace 5 años o 6 años les reconocían en actitudes y en comportamientos tremendamente diferentes a los actuales, y ahora quizá seguramente han hecho un trabajo, pero no mencionan ese trabajo. Parece que siempre han sido como ahora. Y creo que precisamente este documental muestra el proceso o pretende mostrar que esto es un proceso, y es que creo que la clave está mucho ahí, en ese proceso, y en que sea un proceso también muy de los hombres, ¿no? Es decir, que esto hay que trabajar sobre la subjetividad masculina, lo tengo claro, y creo que tiene que estar en la agenda, pero claro, tiene que estar en la agenda también, tiene que estar en la agenda sobre todo de los hombres, ¿no? Y a veces, muchas veces, pues que esto en la agenda feminista, yo digo, pues que es, los hombres tienen que tenerlo en la agenda, o sea, ¿dónde está el movimiento de hombres? ¿O dónde está, no, un proceso colectivo que tenga esto en su centro? A lo mejor entre nosotros deberíamos apelarnos mucho más, ¿no? Empujarnos más a comenzar ese proceso. Yo no sé si los participantes aquí presentes, Diego, Pepe, si os veis reflejados de cuando se grabó a cómo estáis ahora, si a lo mejor habéis conseguido que otros hombres también se unan a ese discurso que empezamos a dialogar cuando se grabó el documental. ¿Habéis notado algún tipo de crecimiento, de cambio? ¿Cómo fue para vosotros eso? Diego, empieza tú. Sí. ¿Empiezo yo? Vale, genial. Oye, nada, ante todo, muchísimas gracias por invitarme aquí. No quiero ser pelota, pero la verdad es que estoy disfrutando un montón de escucharos. Y aprendiendo, ¿no? Y bueno, con respecto a si he encontrado otros hombres que puedan, digamos, acompañarme en este proceso y a nivel de compartir con ellos, a mí me cuesta, y estoy de acuerdo con Isabel en que no son tantos, ¿no? A mí me cuesta mucho encontrar un marco donde yo pueda expresar pues todos estos costes. A mí es verdad que el documental habla mucho de costes, y es cierto que es ahí donde yo he encontrado, o sea, estoy encontrando un poco el motor de mi cambio personal. Desde luego, el privilegio está ahí y es lo primero que hay que mirar, ¿no? Pero es verdad que a mí me empujó un poco el tema de los costes más que los privilegios para participar en el documental. Entonces, yo sí que a mí me cuesta encontrar un lugar donde pueda comentar estas cosas, ¿no? Yo tengo la sensación de que son chorradas, ¿sabes? Para mis colegas, para quizás familiares. Sí que tengo amigos que están en un proceso similares, sobre todo compañeros
de acabo de terminar un FP de integración social, entonces pues ahí digamos que sí que somos muchos los que estamos, o sea, sí que somos más los que estamos en ese proceso, pero sí me cuesta. Y luego con respecto a mí en el documental y a mi yo presente, al Diego presente, me reconozco bastante, la verdad. Sigo en este punto dubitativo, con cuidado y en continuo proceso de autocuestionamiento, ¿no? O sea, yo me veo muy comedido en el documental, igual que lo estoy ahora, ¿no? Y no sé, quizás es bueno, ¿no? Habéis comentado que proyectar esa imagen de ya estoy listo, ya estoy trabajado, no es lo que se busca, sigo teniendo un poco esa actitud y desde luego, pues bueno, sigo planteándome cosas y... Ha habido personas que nos han dicho que se habla mucho desde el abstracto, ¿no? Y hay pocas anécdotas, a lo mejor, bueno, una de ellas es tuya, pero que se podría hablar mucho más desde lo personal. Y eso lo ha mencionado un poco Isabel antes también, y en línea de lo que decía Ana, pues que no sé, a lo mejor Pepe nos puede contestar a esto, el por qué creéis que nos cuesta hablar de estos temas, ¿no? Hablar de nuestros propios machismos y nos vamos tanto a lo abstracto. Pues muchas gracias también por invitarme. Y es una pregunta muy complicada, es muy complicado. Yo estoy en proceso también, y además en un proceso en el que creo que desde hace ya... El machismo lo conozco desde hace relativamente poco y he hablado con ello gracias a vuestro compañero Miguel y a partir de ahí pues se me abrió la conciencia a este mundo. Y llevaba ya unos años en el que, bueno, pues creo que tenía un nivel de conciencia un poquito abierto. Entonces, creo que estáis, voy a hacer aquí un poco de peloteo porque creo que estáis haciendo un buen trabajo. Porque es estupendo que los hombres que empiecen a plantearse esto empiecen a conocerse desde este momento en función también de la masculinidad. Porque yo, digamos que estoy haciendo un doble trabajo, porque ya había cosas que había descubierto sin tener en cuenta la masculinidad. Y ahora esos descubrimientos tengo que decir, joder, y es que eran en función de la forma en la que yo me estaba haciendo o creía que tenía que ser un hombre, no solo persona. Entonces, tengo que revisar el trabajo que he hecho para incluir este factor, esta función de género, que para mí era totalmente desconocida y no sabía por dónde agarrarlo. Entonces, creo que es complicado porque, como bien dice Diego, no es fácil hablar de este tipo de situaciones o de esta construcción del hombre. Yo pertenezco también a un grupo de hombres y en otro ambiente que no sea ese, hay muy pocas personas con las que puedas hablar, porque rápidamente pues hay como una sensación de ofensa, es como que si se ofenden, se molesten, y entonces, bueno, pues es difícil el poder abrir ahí una cuñita para bueno, pues dar algún dato y que a partir de ahí pues se puedan abrir un poquito más las conciencias, que creo que ese es el trabajo. En ese sentido, os hago una pregunta doble a Diego y a Pepe. En el documental no sale, pero en el tercer tráiler sí sale una anécdota tuya frente a una agente de policía. Y Diego habla pues de esta situación con su amigo... que no sabía muy bien cómo abordarle todo el tema del machismo. Por un lado, Diego, ¿cómo se solucionó este tema al final? Si pudiste hablar con él. Y Pepe, si a ti ese toque de atención que te dieron por mostrarte agresivo, si te ayudó a plantearte cosas. Bueno, pues... Diego. Venga, vale. Pues bueno, fue súper, súper complicado, ¿no? ¿Cómo se solucionó?
Claro, lo que ocurrió fue pues que voy a intentar resumir, ¿vale? Mi colega entró en unas dinámicas, o sea, él y su pareja, chica, son muy amigos míos, ¿no? Entonces, yo me enteraba por ella de las dinámicas en las que él estaba entrando, de controlador, querer saber dónde está continuamente, muchas llamadas en muy poco tiempo, plantearle cosas, bueno, celos, en fin, todos los patrones, ¿no? Entonces, yo flipaba, ¿no? Porque para mí, este amigo, buen amigo, nunca había cuadrado en esa imagen, ¿no? De persona machista, controladora, tal. Entonces, a mí me resultaba súper complicado también abordarle e iniciar una conversación en la que le diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Estás bien? Porque siempre que lo intentaba, la historia que escuchaba era otra, totalmente distinta, ¿no? No, pues es que va muy a su bola ella, no sé, no cuenta conmigo, este tipo de cosas. Entonces, yo de ahí decía, ¿qué está pasando, no? Había como dos versiones. Y yo, pues, evidentemente, me podía hacer una idea de lo que estaba pasando, pero me costaba un montón. Y tanto a mí como a mis amigos que estábamos alrededor de esa relación, lo hablábamos y es que estábamos de acuerdo en que se le estaba yendo la olla, ¿no? Pero no sabíamos cómo abordarlo. Y bueno, pues tuvo que ser al final una situación traumática en una fiesta en la que por tercera o cuarta vez ella, y por suerte la definitiva, ella le dejó. Y entonces ya él pues estaba destrozado, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a abordarle realmente, pero antes de que eso ocurriera no fuimos capaces, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues digamos que se solucionó dentro de lo que cabe bien, sin llegar por suerte a grandes, que yo sepa al menos, a grandes estragos por parte de ella. Y bueno, y a raíz de eso, pues la verdad que las conversaciones han sido también muy difíciles, pero por lo menos se ha podido empezar a hablar, ¿no? De las actitudes, de los patrones controladores, exigentes, celos, de la idea también del amor romántico y, en fin, da para mucho esto, pero se solucionó porque se tocó fondo, tanto ella como él, y antes fue muy difícil y después un pelín más fácil, pero... Antes de que, contestes tú, Pepe, es que quería también saber la opinión de vosotras tres, si cómo veis posible acceder a hombres para empezar a hablar de esto. A mí es que hay algo que has dicho que me ha llamado la atención, varias cosas, porque justo precisamente con lo de las generalidades, es que creo que es uno de los problemas más grandes que hay. Cómo incluso los hombres que entran un poco en esto son más capaces de articular un discurso general o incluso de verlo en otros, pero articular la experiencia propia cuesta mucho. Y de verdad, en el vídeo este que grabamos costaba mucho, ¿no? Cuando les preguntaba, bueno, pero tú... Es que, bueno, no sé, muy general, pero bueno, pero por ejemplo en el trabajo, pero como cuesta aterrizarlo, yo no sé si es que supone al final el reconocer conductas que tienen que ver con un ejercicio del poder, del abuso de poder, tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que ser fuerte reconocer que uno efectivamente ha abusado, ¿no? De sus privilegios y ha ejercido, entonces... No sé si tiene que ver con eso. Y luego, una de las cosas que has dicho, ¿no? Cuando hablabas de lo de tu amigo y de, bueno, a mí en principio no me cuadraba porque no cuadraba con esa idea de machista, ¿no? Creo que esa es otra también de las dificultades, sobre todo ahora mismo, porque claro, quizá seguimos teniendo una idea de machista, de un señor así como más mayor, de un tipo rancio... Claro. Entonces, claro, eso creo que sí, ¿no? Eso impide quizás reconocerse a muchos hombres, sobre todo muchos hombres que más o menos progres, más o menos tales, como bueno, eso es como de otra cosa. Pero claro, si vas, ¿no? Y hablamos de trabajo emocional, de la carga mental, de todas las omisiones, es decir, no hace falta que te vayas a los celos, no hace falta ni siquiera que te vayas al control, no hace falta que te vayas a la violencia explícita. Si pensamos en cómo gestionas tú las emociones, cómo gestionas las emociones en tu pareja, quién saca los temas importantes, quién está...
ahí empezaríamos, ¿no?, a ver como otra forma de desigualdad que creo que cuesta mucho. Yo quizás sea por eso, por ese tópico también, o por ese estereotipo aún del machismo que tenemos, o incluso de hombre machista. Isabel, Marina, ¿cómo lo veis? Te quito el micro, Iso. Ay, perdón. Dale. Ya está. ¿Ya? ¿Sí? Digo que estoy completamente de acuerdo con eso. Es que sí. Realmente hemos vivido en un tipo de cultura, de sociedad, donde todos los hombres en su adolescencia le han tocado el culo a una chica o han hecho algo parecido a eso, ¿no? Entonces, reconocer que tú también has sido uno de esos es terrible, ¿no? Reconocer que tú has hecho algo que ha hecho sufrir a otra persona es peor casi que sufrir, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad y es una grandísima resistencia. Pero creo que ese es el camino. Es que es el único camino, encontrar los momentos en los que puedes encontrarles más receptivos, que es cuando han sufrido un golpe. Es que es así, ¿no? Y es verdad, estaba pensando también lo que decía Diego, es que el machismo es muy amable. Yo, la primera vez que experimenté el machismo, porque yo también como feminista he hecho un viaje. Yo antes estaba en contra de las feministas, estas pesadas, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Porque era lo que me había dicho a mí, digamos, el discurso general. Cuando empiezas a sufrir el machismo en tus propias carnes, que en mi caso fue en una emisora de radio en la que trabajé, claro, no, o sea, el machista no es atronador, no es maleducado, todo lo contrario, es muy majo. O sea, lo único que quiere es quitarte la responsabilidad, pero lo hace por tu bien, ¿sabes? Entonces, es ahí donde es más difícil darte cuenta que estás siendo manipulada hacia un lugar que no es adecuado, ¿no? Que no es real, sino que está plagado de mentiras y de prejuicios. Pero es muy difícil darte cuenta, tú también. Y es muy difícil ser aguafiestas, porque al fin y al cabo el feminismo es muy aguafiestas, en el sentido de que esta fiesta que ha tenido los hombres poderosos desde el principio casi de los tiempos, pues hemos venido nosotras a decir hasta aquí, esto ya se acabó, ¿no? Y claro, ¿cómo apelar a los hombres? ¿Cómo, digamos, invitarles, ¿no?, que hagan este proceso? Pues yo creo que habría como que hacerlo en un doble sentido, ¿no? A mí, yo sigo insistiendo en que el lenguaje es fundamental, llamar a las cosas por su nombre es fundamental, en romper esas complicidades a las que se sienten obligados, ¿no?, de colaborar, de callar, de participar, de no decir nada, porque ahí hay algo que tiene mucho que ver con la esencia de ser hombre, ¿no?, o de la esencia de esa idea nociva de ser hombre, la complicidad, el apoyar, el callarte, eso por un lado, y por otro lado es fundamental este tipo de documentales y de declaraciones y de testimonios donde los hombres hablan de su proceso. Sí, a mí también me... gracias, qué gusto también escucharos, madre mía. Me ha parecido así súper interesante esto que decía, ¿no?, Diego, de eso, ¿no?, la idea que tenemos de hombre machista, tal, y esto que están comentando Ana e Isabel, porque, claro, al final el feminismo, ¿no?, una de las cosas que dices, chicas, todas, a todas nos han enseñado a ser mujer, ta, ta, ta. Y con la masculinidad todavía queda esta cosa, ¿no?, de hay señores que son machistas y luego estamos los demás. Bueno, no sabemos muy bien, ¿no? Y yo creo que, claro, una de las labores que se hacen urgentes es, chicos, nos han construido así a todos, ¿no? ¿Hasta qué punto ejercemos violencia explícita o más no encarnizada, menos tal? Lo podemos debatir, pero que todos lo estamos haciendo de alguna manera, es un trabajo que hay que hacer ya, ¿no? Y
Y ahí también yo creo que es interesante en esta cosa, ¿no? Que hablamos de la complicidad, del qué difícil también romper esa hermandad, ¿no? Entre hombres y decirse las cosas y decírselas, ya sea entre dos, ya sea en público, o sea, cada escena tiene su dificultad, ¿no? Para eso un poco yo creo que no, es el valor que tienen los grupos de hombres y yo creo que es lo que encontráis también, ¿no? Chicos, de, vamos, responderme vosotros, ¿no? Pero que encontráis de amable en ese espacio para empezar a romper estas cosas y reconocer esto que dice Isabel tan, tan doloroso y tan difícil que es, pues es que sí, es que yo a lo mejor he forzado a una chica con la que he estado a acostarse conmigo, ¿no? Y no le he puesto una pistola en la cabeza, pero ni falta que hace, ¿no? O sea, si ahora lo pienso con este prisma, de repente resulta que he insistido, que de repente he creado un ambiente agresivo, ¿no? Una serie de cosas. Bueno, y creo también ahí que es interesante el docu, porque los chicos que salen y los hombres que salen son normalísimos, ¿no? O sea, pues eso, no son ni cargos políticos, ni deportistas, ni no de élite, ni nada, y que eso puede hacer un buen reflejo, ¿no? de esta idea de que todos estamos ahí. Y luego, por otro lado, también pues aprovechar un poco para explicar que también la idea de la Asociación de Masculinidades Beta, que somos una asociación mixta, también va un poco a la idea de que, vale, por una parte estáis chicos agrupándoos poquito a poquito, ¿no? A intentar romper esto, pero también qué importante es que este diálogo entre las mujeres que ya, eso, ¿no? Que comentaba Ana, que es en plan, jolín, tenemos identificadas las violencias, muchas de nosotras, ¿no? Y cuánto nos cuesta que nos escuchéis y que le deis valor a lo que os estamos diciendo y cómo eso se queda en lo privado, ¿no? Y cómo eso se produce en las parejas, en las familias, en no sé qué, y es muy complicado que en un espacio de una pareja chico-chica, ¿no? Tú le digas a tu pareja, troco, me está costando identificarlo, pero es que me estás haciendo daño con esto. Entonces, un poco también la idea, yo creo, de la asociación es facilitar también ese diálogo entre nosotras, ¿no? Que a medida que vamos identificando estas cosas y la escucha y el intercambio para que también se produzca más ese cambio, ¿no? En ellos. Interesante. Estaría horas escuchándoos y hablando de esto, pero nos estamos quedando sin tiempo casi ya. No sé si el resto queríais comentar alguna cosa más. Iván, te quito yo el micro, ¿vale? Ahí. Nada, he apuntado un par de cositas porque la verdad que está siendo súper interesante. Muchísimas gracias. Yo creo que es verdad que es súper importante que los hombres no asociemos el machismo a la violencia final y al golpe y al ejemplo que nos han puesto un poco, que es el hombre violento, ¿no? El putero, el agresivo, ¿no? Que sino que encontremos esos micromachismos un poco dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. En ese sentido, un poco en el trabajo de los siguiendo un poco a los grupos de hombres y estando dentro de ellos yo con el desarrollo del documental, pues te das cuenta un poco de esa dificultad, ¿no? De acceder a esa parte, ¿no? Entonces, normalmente, o sea, nos cuesta mucho bajar a la emoción, siempre estamos con las razones. El discurso es muy fácil, pero contar un testimonio en primera persona desde el dolor es lo más difícil. Entonces yo creo que de alguna manera nos tiene que doler. O sea, mi manera un poco, mi transformación ha venido porque me ha dolido. O sea, lo que me ha dolido me ha transformado y me ha hecho pensar en lo que estaba pasando detrás, ¿no? Yo lo veo un poco así. Y, como decía Ana, sí que es verdad que hay mucho testimonio o sea, los hombres hablamos mucho en los grupos de hombres de la adolescencia. En la adolescencia encontramos un millón de machismos, ¿no? Al amigo que le llamaba maricón, el que no lloraba, la chica que no sé qué, el que yo quería ser el macho alfa, la competitividad, yo no jugaba al fútbol, yo no sé qué. Ahí cuando hacemos un proceso de reflexión encontramos un montón de cosas. Pero en el presente más actual es mucho más difícil. Ella enlaza un poquito con lo que ha dicho Ana, que a mí me gusta mucho hablar del hombre camaleónico. O sea, ese hombre que en algunas circunstancias se va adaptando y se va convirtiendo un poco a lo que la sociedad, hacia donde está yendo la sociedad, ¿no? Y es camaleónico porque recicla, pero igual no tiene nada de ecologista. Es camaleónico porque... Entonces ese personaje es muy interesante porque yo me lo he encontrado en mí mismo, como a veces en diferentes
con diferentes personas me relaciono de una manera diferente. Inevitablemente a veces es por una adaptabilidad que tenemos social, pero a veces pues puede ser... Bueno, pues te puedes convertir en una persona camaleónica que no... que ir para adelante y bueno, y al final pues no estás transformando nada de raíz, ¿no? Pues esa transformación de raíz yo creo que es lo importante, que te duela. Y bueno, está un par de cositas cuando habláis, perdonad. Y un poco lo que decía Ana también, yo creo que el hecho de que siempre hablemos de... O sea, han hablado un poco de darle la vuelta a no hablar de las mujeres, sino de los hombres, ¿no? Siempre estamos hablando de las consecuencias que reciben las mujeres y no hablamos de un poco de quiénes las están causando, ¿no? De alguna manera esto intenta un poco poner esa voz, ¿no? Es un poco como imagino que Ana lo sabrá mejor que yo, como el titular, ¿no? De no puedes poner la mujer violada, no sé qué, sino el hombre violado. Es ese cambio un poco de paradigma también, ¿no? Poner a los hombres un poco frente a esta situación. Y luego, pues yo he tenido muchos amigos también que como decimos, que no son machistas en el simbolismo que le hemos dado, en el arquetipo del machista, y que cuando les hablo de las nuevas masculinidades y no sé qué, pues no les parece necesario, porque les parece que ellos ya tienen su proceso, que ayudan en casa, lo que quieran decir, ¿no? Cada uno en su contexto. Y bueno, yo creo que al final te tiene que doler. O sea, yo creo que aquí entras un poco por un proceso de... Pues no sé, a veces es la paternidad, a veces es una crisis personal y bueno, de alguna manera el detonante de este documental y del que estoy haciendo de grupos de hombres, que se llama El Círculo, que es otro formato y es con los grupos de hombres, pues viene un poco de una cosa personal también. O sea, a mí a mis manos, en un proceso de crisis mía personal donde no estaba bien con mi pareja y no encontraba respuestas y estaba mal, pues llegó a mis manos un libro escrito por hombres que se llama Diálogos Masculinos y que hablaba un poco de tal. Entonces me transmitió de una manera especial y me hizo empezar a pensarme cómo me estaba construyendo yo, cuáles eran mis creencias, y dije, hostia, o sea, se ha generado un clic que dije, cuando pasaron los meses y fui procesando, dije, joder, molaría como profesión que tengo yo, documentalista, pues hacer una pieza audiovisual o varias que puedan transmitir ese detonante a otros hombres, ¿no? Y de ahí viene un poco el origen también del proyecto, ¿no? Ya casi no hay nada de tiempo, pero bueno, yo no sé si a lo mejor, Pepe, querías tú comentar alguna cosa más, que te habías quedado un poco así, que te había cortado antes, pero... Pues que sigo en proceso, que realmente soy micromachista, ¿no? Porque no sé todavía en qué soy machista o dejo de serlo. Entonces, por eso necesito siempre conversaciones con masculinidades beta, que aprendo muchísimo, y ampliar mi círculo en este aspecto, ¿no? En tener siempre a alguien que pueda decirme en un momento dado un comportamiento que yo he tenido que es machista, que para mí es de lo más natural, porque ni siquiera, o sea, no llego a pensar de dónde pueden hacer eso, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí estamos, ahí seguimos en proceso, el tiempo que haga falta. Muy bien, sí, es un proceso, como bien decía Marina, bueno, ha salido en varias ocasiones, que es eterno, ¿no? Yo creo que nunca uno deja de aprender en este camino. Pero vamos, que ha sido una conversación súper enriquecedora. Os voy a quitar el micro a todo el mundo para que podáis hablar, pero que ha sido un placer escucharos y poder contar con vosotras y vosotros en esta charla. Espero que haya más documentales, más coloquios. Al público que nos está viendo aprovecho para que le den a like, que lo compartan, que se suscriban. Y que nos veamos muy pronto otra vez. Gracias. Perdón. Gracias. Muchas gracias, me ha encantado. Un beso. Muchísimas gracias.